Continuamos con la serie Revestidos para la Victoria. El tema del día de hoy es Mi lucha va más allá de lo natural. Hoy leemos igual en el libro de Efesios capítulo 6, pero leeremos hoy a partir del versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ayer hablábamos de que teníamos que fortalecernos para poder enfrentar las situaciones de vida, que como cristianos e hijos de Dios, tenemos que someternos cada uno de nuestros días aquí en la tierra. Comentábamos además de que era necesario fortalecernos porque no íbamos a pelear una batalla natural de tipo humana, carnal, sino que íbamos a enfrentar una batalla de tipo espiritual que es muy diferente a las otras. Es ahí donde el apóstol Pablo hace hincapié y dice que no es una lucha contra alguien personal o contra algo físico, sino que tiene que ver con cosas de tipo espiritual, que son más delicadas y donde Satanás se desenvuelve más sutilmente, afectando primeramente nuestras emociones y sentimientos, porque si él gana la batalla de nuestra mente, ganará todo lo demás. Cuando tenemos un problema con alguien aquí en la tierra, a veces creemos que esa es nuestra batalla. Pero créame, eso va más allá de lo que podemos pensar nosotros. Eso tiene una connotación espiritual. Es por eso que debemos de prepararnos para las cosas que no vemos, porque es ahí donde vamos a enfrentarnos y donde Dios, por supuesto, que quiere darnos la victoria. Recuerda, nuestra batalla no es terrenal, sino que es espiritual.